Para armar nuestra flor, yo tengo estos palitos, perdón, estos alambres que ya están forrados. Y como están grandes, yo los divido a la mitad. Los doblo por mitad y con unas pinzas los corto. Y así es como me queda ya el tamaño. Este lo utilizo, este tamaño lo utilizo para las flores. Las flores, los botones y este es mi tamaño que yo, la medida que yo utilicé. Bueno, con unas pinzas le voy a doblar aquí lo que es la punta. Le voy a dar como una vuelta. Así. Y ya que tengo la vuelta aquí, así, ahora lo que hago es ponérsela de lado. Así. De ladito. Y esto es para que al ponerla en el centro de nuestra flor, no se nos vaya a salir nuestro alambre. Bueno, y este, como ya se los mostré en el tutorial, este lo vamos a estar utilizando el mismo tamaño, para todos las flores. Es el mismo tutorial para todas las flores para las flores, excepto este que ya se los mostré, que esta es la más grande. Este se lo hice diferente porque lleva más puntos y es más grande la flor. Pero estos, los botones que ahorita se los voy a enseñar cómo realizar el botón. Pero este es lo mismo. Para el botón, para las flores, las chiquitas, para todas las flores, es el mismo tutorial. Bueno, a este aquí le voy a poner un poquito de hilo para poder enredar mi alambre. A ver si mi pistola ya está caliente. Le voy a poner un poquito de silicona aquí de este lado. Y le pongo aquí el hilo. Así. Ahora, con la ayuda del gancho, voy a jalar mi hilo. Uno más delgadito por el centro de nuestra flor. Voy a pasar el hilo aquí de este lado y también voy a pasar el alambre también en el centro de la flor y este lo voy pasando y lo voy jalando que quede mero en el centro. Así. ¿Ven? Quedó ya aquí en el centro. Ahora, en este también le paso el hilo. De este lado y también el alambre y aquí ya nada más jalo lo que es
la flor con el alambre así para que quede bien cerradita y acomodamos también nuestra flor. Jalamos el hilo también y tratamos de subirlo lo más que se pueda. Bueno, una vez que ya lo tenemos todo hacia arriba, voy a ponerle silicón aquí en estos lados de los picos para que se pegue así. Aquí en los picos le voy a poner un poquito de silicón y se lo voy a pegar. Y así es, le pegamos los cuatro picos. Y al final le ponemos la mano así para que pegue bien y quede como la flor así más recogidita. Así. Aquí si ven que su alambre se les mueve, limpien el piquito de su pistola que no tenga silicón y se lo pueden poner aquí en el hoyito y le ponen una gotita en el centro y ya le aplastan un poquito para que el silicón se pegue con el alambre y lo verde que le pusimos. Y así ya no se mueve. Ya se mueve completa la flor, ya no se mueve solita. Y pues ya aquí ya quedó. Ahora solo vamos a ir enredando nuestro hilo. Aquí le voy a dar unas cuantas vueltas. Aquí al inicio le doy como unas 4 o 5 vueltas así. Y ya voy girando y ya voy forrando mi palito, mi alambre. Y aquí lo que hago es medir a donde tengo la rayita de mi dedo para ponerle las hojas. Creo que ahí está. Y aquí le voy a poner 2 hojas. Así. Siempre al poner las hojas, cuiden que esté del mismo tamaño. Así, que queden iguales. Para que no les quede una más grande o otra más chica. Y aquí ya nada más enredamos. Aquí donde las pegué, donde las junté, les doy unas 2 o 3 vueltas ahí mismo para que se quede más fijo y no se me vayan a mover tanto. Y ya seguimos forrando.
Pues seguimos borrando todo nuestro alambre. Voy a terminarlo de forrar y ya se los muestro cómo me quedó. Y bueno, pues ya sí quedó terminada nuestra flor, ya con sus hojas. Qué bonita quedó. Bueno, de esta flor vamos a necesitar dos. Esta y esta. Ya tengo las dos aquí. Bueno, aquí yo iba anotando los puntos con los que iba realizando las flores. La primera ya les mostré el tutorial, que son 22. Iniciamos con 22 puntos altos. Y de esas solo vamos a realizar una flor, que es esta, solo una. Esta que es la mediana, iniciamos con 16 puntos altos y solo una flor también vamos a necesitar. La que es más chica, que es esta. No, perdón, esta es la mediana. Esta es la más chica. Esta es la más chica. Vamos a iniciar con 14 puntos altos y vamos a realizar dos flores de este tamaño. Y esta que es la más pequeñita, esta que acabo de realizar, esta la vamos a iniciar con 6 puntos altos y vamos a necesitar dos flores. Y los botones en total son tres botones. También ahorita les voy a enseñar para realizarlos, que son estos, los botoncitos. Bueno, pues espero que le entiendan. Esta información se las voy a estar dejando en la descripción del video. Y para no hacer pues tan muy largo el video, solo les mostré el tutorial de la grande y de esta pequeñita. Y es lo mismo, nada más cambian los puntos que llevan. Pero todo es lo mismo. Bueno, pues vamos a pasar con los botones. Bueno, ahora les voy a enseñar a realizar lo que son los botones de nuestras flores. De este vamos a realizar tres botones. Bueno, pasamos al tutorial del botón. Bueno, para realizar el botón vamos a necesitar el color rojo. Este color rojo, y vamos a hacer un arito mágico. Y dentro del arito vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya que tenemos 6 puntos bajos en el arito, lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar bien nuestro círculo. Y aquí lo vamos a cerrar en la primer cadena, en el primer punto que hicimos al inicio aquí. Así. Con un punto deslizado. Nuevamente aquí voy a realizar otra vuelta más con los 6 puntos. 1, 2, 3,
4. Cinco y voy a girarlo así y aquí voy a realizar el último punto al 6 y voy a cerrar con un punto deslizado así y así nos va a ir quedando. Ahora aquí voy a subir nuevamente otra vuelta de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y 6 puntos. Y en este lo cierro con un punto deslizado. Ven, ya queda como un botoncito ahí. Ahora para la siguiente vuelta voy a hacer aumentos. Dos en cada punto. Uno y dos. Uno y dos en el mismo punto. Voy a trabajar los 6 puntos, los voy a hacer en aumento. Y voy a terminar con 12 puntos. Los termino y regreso. Bueno, aquí ya terminé mi vuelta de los aumentos. Los 6 puntos con 2 puntos en cada punto. Son 12 puntos. Ahora, aquí solo voy a repetir una vuelta más con puros puntos, los 6 puntos, los 12 puntos los voy a realizar. No vamos a realizar aumento, nada, solo los puros puntos. Bueno, ahora vamos a continuar. Aquí voy a subir una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Voy a hacer una, dos, tres lazadas al gancho. Y aquí mismo, en este mismo punto, voy a realizar un punto alto triple. Y no voy a sacar el hilo, lo voy a dejar así. Nuevamente voy a tomar tres lazadas, una, dos y tres. Y lo paso en el siguiente punto. Y realizo el punto alto triple, así. Y no lo saco, lo voy a dejar. El último punto lo voy a dejar aquí. Nuevamente tres lazadas. Y aquí mismo, en este mismo punto, realizo el punto alto triple y nuevamente vuelvo a dejar el punto ahí y ya contando las cadenitas tengo 1, 2, 3, 4 puntos. Nuevamente voy a realizar el último en el siguiente punto. Y aquí ya tengo 5 puntos altos triples. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora aquí voy a unirlos todos así. Voy a realizar una cadenita y nuevamente las tres lazadas. Y en el siguiente punto de un lado voy a realizar el punto alto triple.
Y lo mismo, no lo voy a sacar todo, voy a dejarlo aquí. Nuevamente, 1, 2, 3. Y aquí mismo, en este mismo punto, el punto alto triple, así. Nuevamente, 1, 2, 3. Y en el siguiente punto, punto alto triple. Nuevamente, aquí mismo. Así. En cada punto son dos. Solo el último es uno solo para hacer 5 puntos. Llevo 4, 3 y en el siguiente punto ya voy a realizar el último punto. Así. Ya que los tengo aquí los 5 puntos, los uno todos. Y realizo una cadenita. Y así nos tiene que ir quedando. Y nuevamente paso al siguiente punto. Y voy a realizar los 2 puntos altos triples. Así. Nuevamente. En el siguiente punto, aquí llevo 1, 2, 3, 4. Y me falta para cerrar el último, el quinto, que es en el siguiente punto. Y aquí ya tengo los 5 puntos. Ahora los voy a cerrar por completo. Una cadenita. Y pues así ya va quedando nuestro botón. Voy a terminar el último que me falta y regreso. Bueno, aquí ya voy a terminar el último punto. Aquí llevo 4 y este último punto lo voy a poner aquí donde inicié el primer punto donde hice las cadenitas. Aquí. En este punto para cerrarlo. Y aquí ya tengo formados mis 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lo voy a cerrar por completo. Una cadenita. Y aquí donde tengo el primer punto que inicié, de este lado, lo voy a cerrar con un punto deslizado. Así. Voy a cortar un poquito de hilo, un poquito grandecito, porque vamos a cerrar nuestro botón. Con una aguja, vamos a ponerle una aguja. Ya con la aguja vamos a cerrar un poquito más. Aquí donde fuimos cerrando nuestros puntos y lo vamos cerrando un poquito así, más juntito. Así. Bueno, y ya ya nada más lo voy a pasar por aquí hasta acá abajo para perderlo. No lo jalen mucho para que no les vaya a quedar aquí arrugado o esté muy jalado. Así. No, que quede suave para que no quede feo. Así.
Y este pues lo cortamos porque aquí ya vamos a ponerle su sépalo. Bueno, este es el mismo procedimiento que hice para el de la flor. Este, con la diferencia de que este, aquí ya para hacerle los piquitos, este le puse cinco, seis cadenitas. Este la hice con cinco, esta con seis. Y aquí en la iniciamos con un punto bajo, medio punto alto. Y aquí este lleva un punto alto, este lleva dos puntos altos. Y el punto alto doble. Y así. Solo cambia en la cadenita de esto, que estos llevan 6, 5 puntos de cadenita y estos llevan 6 para que esté un poquito más grandecito. Es la única diferencia. Pero de esto de aquí, empiezas con los 6 puntos bajos, otra vuelta de 6, los dobles y ya empiezas con 12 puntos hacia arriba, que son 4 puntos, 4 vueltas hacia arriba, 5 en total. Y ya así este empiezas las cadenitas, son 6. Y este en vez de un punto alto, aquí le puse 2 puntos altos para que quede un poquito más grandecito y pueda abrazar así al botón. Bueno, vamos. Le voy a poner el alambre. Para forrarlo. Vamos a doblarle la punta. Bueno, a este lo mismo le voy a pasar aquí el hilo. Así. Y aquí mismo le voy a pasar el alambre. Así. Aquí se lo voy a poner y aquí le voy a poner un poquito de silicón para que no se me vaya a mover el alambre y me quede pegado. Parece que ya ahí quedó. Así. Ahora a este mismo también le voy a pasar el hilo. Y el alambre. Y aquí ya nada más lo jalamos para que se meta bien. Vamos jalando, jalando, subiendo que se meta bien. Bien metido nuestro botoncito. Este lo hice un poquito más chiquito. Este nada más con las seis, este, no le puse aumento, solo los seis.
puntos y así le fui formando le di las tres, le puse tres vueltas de 6 puntos y ya le empecé a formar los puntos altos acá. Y este lo hice más chiquito, pero este como lo quiero un poquito más grandecito, que se vea un poquito más, lo hice así. Pero ya ustedes ya pueden hacerlos todos así o un poquito más chiquito para que se vea más pequeñito el botón o más grandecito. Pero es igual, el mismo procedimiento es este para todos. Bueno, ahora aquí ya nada más le voy a poner silicón de este lado para ir cerrando nuestro botón. Y miren, ya aquí quedó nuestro botoncito ya pegado. Lo quieren más cerradito así, le pueden poner silicona en las puntitas para que cierre bien, o lo quieren dejar así también. También ya es a gusto de cada quien. Así bien cerradito, le pegan bien los piquitos. O lo quieren así abiertito, se lo dejan así. Ahora vamos a ponerle las hojas. Vamos a armar nuestro ramo. Y aquí pues ya nada más le doy unas 3 o 4 vueltas aquí al inicio donde sale el alambre. Así y ya me sigo. Me sigo hacia abajo enredando el alambre. Y lo mismo le mido y ya le pongo, si ustedes gustan tener la misma medida de este más arriba, se lo dejé, creo que aquí ya se lo pone y le ponemos las hojas. Siempre las hojas que queden del mismo tamaño para que no les vaya a quedar una más grande y otra más chiquita. Tratan de medirlas y ya se las acomodan. Y ahora sí, pues vamos a ir enredando ya nuestro alambre con las hojas. Y checando también que no nos vaya quedando, que se quede bien bien forrado el alambre. Voy a cortarle aquí hilo que le sale.
Y pues como ven, ya aquí ya quedó terminado mi botón. Y pues ustedes si trabajan también con hilo acrílico, estambre acrílico, pues pues le queman el lo que es alrededor de todo nuestras hojas o las flores o todo lo que vamos a realizar con un encendedor para que se quede más limpio y más bonito, ya que suelta como mucha pelusita. Se los voy a ir quitando ya cuando tenga armado todo mi ramo. Pues como ven, así quedó ya nuestro botón terminado. Bueno, de estos vamos a necesitar tres botones. Tres de estos. Tengo dos y ahorita voy a terminar el otro y ya también vamos a iniciar para armar todo nuestro ramo. Bueno, pues ya aquí yo voy a iniciar a armar nuestro ramo. Ya tengo aquí mis tres botones, mis dos flores más pequeñitas, son dos, y mis dos flores medianas. Es las chicas, esta es una flor mediana y una flor grande. Bueno, pues ya voy a iniciar para armar nuestro ramo. Voy a dejar mis flores por aquí. Y voy a estar utilizando este palito de brocheta, que este está muy grande, yo lo corté por la mitad y lo voy a estar utilizando desde la punta. Le voy a poner un poquito de silicón para ponerle el hilo. Y ya de esta manera yo voy a ir iniciando para enredar nuestro ramo. Bueno, aquí voy a ponerle un poquito para que se me trabe porque voy a ponerle la primera flor. Que es esta grande. Bueno, pues se los muestro primero para que vean cómo va a quedar así. Miren. Esta es la grande, esta es una de la mediana y estas son las chicas, esta y esta, estas dos. Bueno, lo voy a dejar aquí y continuamos. Voy a tratar de que el piquito del palo de brocheta quede metido aquí adentro. Así. Porque esta es la flor que va hacia arriba y esta es la flor que voy a dejar hasta a la primera. Bueno, voy a tratar de subirlo hasta arriba, pero aquí le voy a poner un poquito de silicón para que se quede pegado el palito acá arriba y no se me mueva. Así. Que sea. Bueno, ya que lo pegué aquí en la flor, voy a subir el hilo hacia arriba lo más que se pueda y lo voy a empezar a enredar de aquí, desde el principio, donde está la flor y el palito. Aquí le voy a dar como dos vueltas y voy a ajustar bien. Y ahora sí voy a bajar
ir enredando. Ir enredando todo nuestro palo junto con el alambre de la flor. Sí, vamos enredando. Bueno, aquí voy a ponerle un poquito de silicón porque aquí ya voy a empezar a poner lo que es el botón y y una flor chiquita. Okay, bueno, vamos a acomodar bien. Y voy a poner un botón grande y una flor chiquita. Este lo vamos a poner. Este lo voy a poner al mismo nivel que el de la flor. Aquí. Así. Le voy a doblar un poquito y le voy a poner un poquito de silicón para que me ayude a, se me haga más fácil poderlo enredar y no se me mueva tanto. También el botón a la misma altura. Aquí de este lado. Así. Siempre, pues, ayúdense de poner un poquito de silicón porque pues como ya se va armando a veces se hace un poquito difícil y así para que no les cueste mucho trabajo enredarlo. Bueno, y aquí mismo también le voy a colocar las hojas. Son dos hojas que lleva. Aquí mismo se las voy a poner para enredárselas junto con los palitos aquí. Siguiente también. Bueno, vamos a enredar. Y aquí vamos a continuar para enredarle. Ir tratando de enredarle todo. Bueno, voy a avanzar y voy a enredarle como casi lo que es la mitad del dedo, como aquí, para poner las siguientes flores. Bueno, aquí ya a esta altura, como 5 centímetros, le dejé despacio y aquí ya voy a poner la siguiente flor. Y esta la voy a poner un poquito de silicón para que se pegue. Así.
Y esta la voy a poner aquí de frente porque la quiero que quede enfrente, así. Bueno, ahora vamos. Aquí le voy a poner un botón y una flor pequeñita. Aquí de este lado vamos a poner un botón. Vamos a ver qué botón ponemos. Creo que este. Lo voy a cerrar un poquito para poderlo poner. Y como de este lado va una flor, de este lado voy a poner un botón y del otro lado voy a poner la otra flor pequeñita. Y voy a poner esta flor y de este lado voy a poner la flor más chiquita. Ahora, aquí mismo voy a poner las dos últimas hojas. La siguiente. Bueno, ya que tengo todo pegado aquí, ahora voy a enredar. Igual voy a subir una, dos vueltas hacia arriba y ya empiezo a enredar hacia abajo. Ya voy checando que vaya todo agarrando todo y enredando los alambres de las flores, las hojas y el palito de la brocheta. Que vaya quedando todo bien cerradito para que no se vaya a notar nada. Bueno, y aquí también voy a avanzar un poco más y ya les muestro para poner las últimas flores. Bueno, ya a esta altura ya le voy a colocar la siguiente flor. Y lo que hago es que de este lado me quede a donde está donde inicié la otra flor. Así, y ya esa es la medida que yo le pongo ahí. Y ya le pongo, si está muy largo su palito, lo pueden cortar. Si no lo quieren así de largo, lo pueden cortar un poquito más chiquito. Dejarlo más pequeño. Ahora voy a colocar mi botón de este lado. Y la última flor de este lado.
Bueno, y pues este, como hice otro extra, se lo voy a pegar aquí de este lado para que no me sobre, y mejor se lo voy a poner. No me di cuenta, hice uno extra de más y se lo voy a poner aquí para que no quede solito. Ahora aquí ya voy a enredar y voy a subir un poquito más arriba y voy a continuar enredando. Bueno, voy a avanzar un poco y ya se los muestro. Bueno, pues ya aquí ya terminé yo de forrar todo el palito de brocheta. Y aquí lo que voy a hacer para que no se me, porque hay veces que se llega a salir el hilo, o si yo le pongo aquí una. Alrededor le pongo silicón nada más, pero no se lo aplasto, solo se lo dejo así, que solito se seque ahí. Y así pues ya no se sale el hilo, ya queda este más seguro. Acomodado así bonito. Así. Y ya nada más dejo que se seque solito. Y así pues ya no. Ay, perdón. Ya no se sale el hilo. Ya no se este. Porque pues de tanto que uno lo manipula, lo está este agarrando. A veces el hilo se sale. Por más que le ponga uno el silicón, se sale el hilo. Bueno, pues ya ahora nada más nos toca destender las flores y acomodarla para el lugar donde ya uno las va a uno a dejar. Entonces, si no quieren realizar el ramo completo, pueden hacer las flores nada más así solas y hacer de unas dos, hacer un ramito chiquito, sencillo así. Pero si también quieren realizarlo así, pues también queda bonito. Y bueno, pues ya aquí yo ya acomodé bien el ramo. Y así es como quedó. Bien, qué hermoso. Y aquí no le puse hojas. Ustedes si gustan pueden ponerle hoja. Yo no le puse porque a mí me los pidieron así. Creo que aquí le van a poner a ellos papel. Este me los pidieron para el 10 de mayo. Y creo que les van a, no tengo idea, pero más o menos me comentó la muchacha, que le van a poner papel y aquí le van a poner como un moño, y por eso no le puse hojas. Pero ustedes si gustan le pueden poner unas hojas también aquí de este lado. Y yo los voy a dejar así porque así me los pidieron. Ellos los van a decorar ya a su criterio, a su gusto. No sé cómo los vayan a que
papel o plástico le vayan a poner, pero pues así es como me los encargaron y pues yo quería compartírselo con ustedes. Miren qué hermosos quedaron. Aquí tengo este y aquí tengo el rosita. Bueno, este no lo tengo tan armado porque lo tengo guardado acá de este lado, pero es igual. Miren qué hermosos. Para ahorita el 10 de mayo. Un buen regalo para regalarse. Miren. Qué hermosos están. Bueno, al principio hice este como para demuestra, para mostrárselo a la persona que me los encargó. Y pues le encantó. Quedó fascinada. Me dijo, no, sí, me encantaron mucho. Creo que ella los va a dar de regalo. Y pues bueno, pues yo quería compartírselos a ustedes también. Porque pues también a mí me encantó, me gustaron mucho. Y bueno, pues espero que también a ustedes les guste y los realicen para regalarlos como un ramo para ahorita el 10 de mayo, para el Día de las Madres. Creo que es un buen regalo hermoso. Están muy bonitas. Me encantaron, me enamoré de ellas. Y bueno, pues yo hasta aquí les dejo el tutorial. Suscríbanse al canal, regálenme un comentario, qué les pareció. Espero que le entiendan a todo el tutorial. Y pues las realicen. La verdad, sí quedan muy bonitas, muy hermosas. Miren, los botones, las florecitas. Ya ustedes si no la pueden hacer, no la quieren hacer así de este modo, pues ya ustedes van acomodándolo a su gusto, poniéndole más botones, más florecitas pequeñas o más grandes o más hojas también. Yo a las flores no les puse hojas para que no se viera tan cargado de hojas. Así nada más a los botones y a las flores pequeñas, a las chiquitas, a estas. Y los botones fue lo que les puse hojas nada más. Y pues aquí a estas también les puse las hojas. Y miren, pues así es como se ven terminadas todas. Un poquito juntitas porque no tengo, no sé cómo ponerlas juntas ya que están. Tienen muchas flores y muchas hojas, pues no, no se pueden poner juntas. Pero ahí están los ramos de los claveles. Este es rosita con blanco. Rosita con blanco, nada más que aquí no se nota mucho el blanco. No tanto el brillo o la luz. A ver si se aprecia. Ahí está. Creo que ahí está un poquito. Bueno, pues yo me despido. Les dejo el tutorial de estos lindos ramos de claveles y me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.